Ahí está. Perfecto. Entonces, comparto pantalla. Ahí está. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a presentar todo el trabajo que se ha hecho en el rediseño del programa de Madrid Compensa del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de que podamos tener un espacio de diálogo al final de la reunión. Hemos reservado más o menos 15 o 20 minutos para preguntas, sugerencias. La idea del día de hoy es poder llevarnos como inputs y posibles ideas para mejorar, pues porque todavía tenemos como un tiempo de diseño del proyecto. Bueno, ya lo estamos casi cerrando, pero digamos que tenemos tiempo para incorporar mejoras la demanda. Entonces, la agenda del día de hoy, vamos a presentar el proyecto y vamos a tener un espacio para preguntas. La idea sería, pues digamos que tener sugerencias sobre el alcance actual del proyecto en el rediseño, las posibilidades para escalar el programa y cómo vemos las conexiones con otras ciudades españolas o con otros proyectos. Vale. Bueno, entonces, este sería como el menú que vamos a desarrollar el día de hoy. Digamos, entender cuál es el programa que se ha venido desarrollando en los últimos 11 años, para qué vamos a transformar el programa. Vamos a profundizar en cada uno de los cambios y vamos a ahondar un poco en una herramienta que se desarrolló en el marco del proyecto, que es una herramienta para la medición y cálculo de servicios ecosistémicos y que esperamos pues, para los próximos pasos. Dale. Este es el equipo que trabajó en el proyecto. Tenemos a Sonia Roy y Ana Macías, quienes estuvieron a cargo del el desarrollo de la herramienta de servicios ecosistémicos. Ellas dos hacen parte del grupo de investigación EcoGestor y por parte del Ayuntamiento a Luis Tejero, del Área de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid, Alicia Carvajal de Armater Labs y yo del IPDPN. Bueno, entonces aquí vamos a entender cuál es de qué se trata el programa Madrid Compensa, el anterior. Bueno, pues gracias Luisa. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien, ya a estas horas, un poco ya de la última hora de la mañana. Os cuento, en realidad el programa Madrid Compensa, lo que vamos a hacer ahora es, o lo que hemos estado trabajando, es una actualización. Es un programa que comienza hace 10 años y que tiene una idea que no cambia sustancialmente la idea, digamos, el concepto, y que es muy sencilla. Es generar un mecanismo voluntario de compensación de emisiones de CO2 para aquellas entidades que tienen su actividad en Madrid y que quieren compensar el total o una parte de esas emisiones de CO2 y lo puedan hacer a través de plantación de arbolado en el municipio, ¿no? Ese es un poco el atractivo y la fuerza, ¿no? Hay otros programas de compensación, pero bueno, lo que nos parecía es que Madrid Compensa lo que ofrecía era el atractivo de hacerlo en el mismo lugar o en la misma ciudad en la que estás realizando tu actividad. Esto comienza hace 10 años, en una relación entre la Dirección General de Zonas Verdes y, por una parte, los responsables de hacer un poco esta acción de plantación, y la Dirección General de Sostenibilidad, que somos a la que pertenezco yo y que somos el Departamento de Cambio Climático y los responsables de las políticas de acción climática en el Ayuntamiento. El mecanismo después, aparte, era muy sencillo. Las entidades que quisieran participar en el programa lo que tenían que hacer es calcular sus emisiones. Ahí nosotros no les estamos exigiendo ninguna certificación, simplemente ellos voluntariamente calculaban esas emisiones y con las herramientas que considerasen. Y esas emisiones nosotros las trasladábamos en árboles. Bueno, esas emisiones lo que tenían que hacer ellos es, se les asignaba un precio a la tonelada de CO2, de manera que si, por ejemplo, una entidad quisiera compensar 10 toneladas de CO2, pues al precio de 22 euros por tonelada, pues tendría que hacer una aportación económica de 220 euros, y con esa cantidad, con ese aporte económico, nosotros el ayuntamiento lo que hacía era plantar los árboles equivalentes a la absorción de esas 10 toneladas, ¿no?
¿Cómo hacíamos esa regla? Bueno, más o menos dependiendo de dónde se fuera a plantar en Madrid, si cerca de una zona, por ejemplo, de ribera o en una zona pues, más de monte o de estepa y tal, pues la combinación de arbolado es diferente. Con lo cual, lo que más o menos la regla es que alrededor de 6 árboles de especies de pinos y encinas eran lo que venían a compensar una tonelada a lo largo de una vida de 30 años. Esto es lo que proponía el programa y lo que sigue básicamente proponiendo. Se trata, por tanto, un poco de una relación público-privada en la que están las entidades, que son las que desean compensar ese CO2 y las que van a hacer ese aporte económico hasta ahora, y por otra parte el ayuntamiento lo que ofrecía era los terrenos donde plantar y la conservación de esas plantaciones durante ese periodo de 30 años. Lo que sí que también quisiera, antes de comentaros estas cifras, es deciros que no, el ayuntamiento lo que emite aquí no es un certificado oficial ni un título que pueda utilizarse en el mercado oficial de compensaciones o de CO2, sino es un reconocimiento desde esta institución, desde el Ayuntamiento de Madrid, de que esta entidad está realizando esa compensación, ¿no? A lo largo de estos ya 11 años, pues como veis un poco las cifras, bueno, son discretas, pero bueno, no han dejado de producirse adhesiones de entidades al programa, con un aporte total de casi 70.000 euros y se han plantado más de 20.000 árboles. Al inicio del programa tuvo un interés mayor, que decayó en los últimos años, pero que vemos que vuelve a activarse en los últimos, desde hace un par de años, y que es lo que también, como veréis, es lo que ha motivado un poco el rehacer o el cambiar un poco la fórmula de este programa de acuerdo a lo que estamos viendo alrededor, que está sucediendo. Es verdad que hace 10 años, gran parte del interés de las empresas por colaborar en el programa, siendo honestos, tenía mucho que ver con cuestiones de imagen corporativa de RSC y también, siendo también sinceros, pues por una cierta, mantener una buena relación o mostrar una buena actitud frente al Ayuntamiento de Madrid colaborando en sus propuestas, ¿no? Sin embargo, todo esto, como os digo, yo creo que está cambiando y ahora se han abierto un poco las posibilidades y el contexto es diferente y es lo que ha motivado el actualizar este programa. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto para que veáis un poco en qué consiste lo que se está plantando. Esta es una plantación muy reciente en la que estuvimos varios, estuvo Luisa, estuvo Alicia, estuvimos varios de los que estamos aquí y se hizo en este otoño, en noviembre, y fue de una empresa, Novo Nordisk, una empresa de distribución de medicamentos, que sirvió para lo que veis plantar, no sé si fue alrededor de unas 3 hectáreas, se plantaron a través de la aportación que hizo esta empresa, ¿no? Se plantaron 3.600, como veis ahí, 3.670 árboles, casi 500 hectáreas, para compensar 500 hectáreas de CO2. Podemos ver otras imágenes de ese mismo día. Y bueno, aquí destacar que las plantaciones, se trata de plantaciones forestales, no son plantaciones típicas jardineras donde las especies y el arbolado que se planta es de un porte grande y un perímetro grande, sino que utilizamos plantones forestales. Se trata de consolidar o de crear bosques donde hay un déficit. Al principio del programa, esto también es interesante destacarlo, al principio del programa estuvimos plantando en algunas zonas de la Casa de Campo, pero nos parecía que la idea era intentar recuperar zonas, crear realmente o regenerar de nuevo un bosque en aquellas zonas en las que no había, se había perdido toda la cobertura arbórea y no tanto reforzar, aunque también el efecto es el mismo de absorción de CO2, pero no tanto reforzar zonas verdes que ya tenían su arbolado. Entonces, este es un ejemplo, cambiamos un poco de plantar en la Casa de Campo y fuimos hacia el sur de Madrid, hacia Villaverde, Usera, y esta es una de esas parcelas que se quedó sin arbolado y ahora pues vuelve a tener un arbolado todavía muy, muy joven, pero que en el futuro se recuperará un bosque. Seguimos adelante. Bueno, en total en estos 10 años han sido 26 empresas las que han estado participando y 3 de ellas incluso han reincidido, han vuelto a hacer aportaciones y a participar en el programa.
Y como veis, bueno, la mayor aportación que ha habido en una campaña por una empresa ha sido de 12.000 euros. Estamos hablando de cifras realmente discretas para una ciudad como Madrid, ¿no? Lo que ocurre es que sí que hemos detectado que en la evolución, como os decía antes, que mientras que antes las empresas tenían un interés en esa parte como más de responsabilidad social corporativa, sí que ahora se están cada vez dirigiendo más empresas a nosotros con una intención clara de, bueno, de compensar sus agendas de carbono. Y en ese sentido creemos que estamos en el momento de bueno, rehacer la herramienta para que en ese sentido sea pues más ágil, más fácil de utilizar y aprovechar esa demanda que existe en muchas entidades y que empezamos a detectar de un interés verdadero en compensar sus emisiones de CO2. Bueno, esto un poco lo que os estoy comentando, cuál es la cantidad. Nos comenta Julio, comentas Julio que cuánto es la cantidad de emisiones, creo que está en una diapositiva anterior, a lo mejor lo podéis poner, pues mira, alrededor de casi 3.500 toneladas de CO2. Perdona que no me di cuenta, vale, este es el precio, el coste por tonelada saldría, ¿eso lo habéis calculado? Sí, bueno, era un coste que no era fijo por tonelada porque evolucionaba un poquito en función de la cantidad que compensabas. Pero bueno, básicamente eran alrededor de 22 euros por tonelada. Perfecto, que si gracias. Sabéis cómo están ahora el mercado, realmente es, en barato, algún momento, sí. Es barato, exactamente. Eso también es otro motivo, ¿no? de actualizar el programa, ¿no? En algún momento era un precio caro por cómo evolucionaba el precio de la tonelada de CO2 en el mercado, pero ahora resulta muy barato. Seguimos adelante con la presentación y bueno, Esther, la siguiente ponemos. Sí, lo que os comentaba, en realidad lo que habíamos detectado es que ahora el contexto en el que estamos respecto, bueno, a la compensación de las emisiones y la reducción de las agendas de carbono de las entidades empieza a ser, bueno, pues a cobrar importancia. Todavía no es una obligación para las entidades de los sectores difusos el compensar sus emisiones, pero no está lejos a lo mejor el horizonte en el que esta pueda ser obligatoria o hasta cierto punto obligatoria. En cualquier caso, sí que muchas entidades, adelantándose a esa posible obligación, ya están haciendo cálculos de sus agendas, de sus huellas de carbono, y están tratando de, aunque no, ya os digo, no están obligadas, pero sí que están tratando de ser neutras en carbono, ¿no? Desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid, sí que nosotros hemos lanzado, pues bueno, estamos en otro contexto, han evolucionado nuestras políticas de cambio climático, ya tenemos una hoja de ruta de descarbonización con unos objetivos claros, que son la neutralidad climática en 2050 y un objetivo intermedio que es reducir un 65% de nuestras emisiones en 2030. Y bueno, esta es la otra parte de las grandes proyectos o grandes intervenciones que se están realizando o que se están planificando en la ciudad de Madrid, como el bosque metropolitano, que quizá habéis oído, o bueno, pues la recuperación, por ejemplo, ahora de los daños causados por la tormenta Filomena. Es decir, también en la ciudad hay grandes posibilidades o acciones programadas de infraestructura verde, de plantación de arbolado, y creemos que en las que además se quiere que el sector privado participe, y queríamos también que esta herramienta en ese sentido abriera y facilitara esa participación de lo privado en estas intervenciones públicas de gran alcance. En cualquier caso, sí que bueno, y esto da pie un poco a lo que vendrá luego en la evaluación de los servicios ecosistémicos. Y queríamos comentar que en términos cuantitativos la ciudad de Madrid es un sumidero absoluto de CO2, un consumidor grande de energía y por tanto un responsable de emisiones muy grandes. En ningún caso hay suelo suficiente, espacio suficiente en la ciudad para plantar árboles y compensar esas emisiones. Pero bueno, creemos que el plantar en la ciudad, en el medio urbano, y aporta, además de esa absorción de CO2, numerosos servicios ecosistémicos, y era otra razón que añadíamos a evolucionar, digamos, el programa. Empezar a valorar ya no solo las emisiones de CO2, la captación de emisiones de CO2, sino todos esos servicios ecosistémicos, esos co-beneficios que el arbolado aporta a la ciudad.
Ay, me ha puesto ahí, un segundo, ha puesto Julio, ¿se ha estimado cuánta cantidad de gente podría ser de forma viable? Bueno, realmente no tenemos un cálculo porque todavía no sabemos muy bien, es difícil el saber la superficie que tenemos disponible para plantar. Se habla, por ejemplo, que el bosque metropolitano había proyectado alrededor de 1 millón de árboles, no sé si son como incrementar 4.000 hectáreas, pero luego hay otros suelos y otras posibilidades. En cualquier caso, sí que hay una cifra un poco para ilustraros un poco de qué estamos hablando en cuantitativamente, pues hay una diferencia enorme. No sé si el arbolado, o sea, la ciudad emite alrededor de 11.000, entre 10.000 y 12.000 kilotoneladas de CO2 anualmente, y el arbolado bueno, pues puede absorber, no sé si recuerdo, no sé si en torno a 1.000 a lo largo de la vida de todos estos árboles en 30 años. Con lo cual, va a ser siempre, como os digo, una cantidad discreta la que realmente va a absorber el arbolado de la ciudad. Pero bueno, poner en valor sí estos otros servicios ecosistémicos que nos están ofreciendo, ¿no? Seguimos un poco para adelante. Bueno, las fases en las que hemos trabajado en esta actualización han sido, bueno, rediseñar el programa, ver cómo podía amoldarse, pues eso, a la facilidad para que las entidades participaran en el programa. Estamos hablando de la facilidad para las entidades, pero también para la facilidad interna en el propio Ayuntamiento de Madrid. La administración resulta a veces realmente complicada a la hora de gestionar ingresos o de gestionar la participación de, en este caso, de entidades privadas, y ha sido en sí mismo un reto ese rediseño interno para facilitar el programa. Hemos trabajado, bueno, ahora os contaremos un poco lo que ha supuesto o las grandes modificaciones que han supuesto el programa. No sé si adelantároslas ya. Bueno, serían un poco cambiar las modalidades en que se pueda participar en el programa. Ahora las desarrollaremos un poco más, pero es ofrecer ya no solo el interés de compensación de CO2, sino también incluso, como hemos podido saber o nos ha llegado el interés de entidades de participar en mejorar las zonas verdes o, por ejemplo, ahora contribuir a recuperar el arbolado perdido por la borrasca Filomena. Hemos hecho una modificación del precio, hemos abierto el programa a ligarlo a otras iniciativas y a otros programas de CO2, en este caso el del Ministerio, que nos parece muy interesante y que además también es demandado por las entidades que participan, y sobre todo también hemos incluido toda esta parte que os estaba contando de los servicios ecosistémicos. El programa ahora ya no solo va a ser la captación de CO2, que por supuesto va a estar ahí y es lo que mayor peso tiene en el programa, sino que además vamos a empezar a evaluar todos esos otros servicios ecosistémicos, ¿no?, de la herramienta. No sé si aquí seguía yo contándolo o Alicia. Claro, si quieres pásame. Claro, pues genial. Todo tuyo, Alicia. Fenomenal, pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí con vosotros este ratito. Un poco conectando con lo que estaba planteando Luis, por una parte sí los cambios, pero también ahondando un poco en el contexto, ¿no?, y la motivación detrás de estas transformaciones. Aquí quería detenerme un poco en esta diapositiva para explicar un poco el contexto que ha un poco generado, ¿no?, o motivado estos distintos cambios, ¿no? Entonces, por un lado sabemos, porque hay un amplio consenso científico ya en estos momentos, que para evitar pues las consecuencias más catastróficas del cambio climático nunca va a ser, o sea, no estamos ya en posición de que fuese suficiente con reducir drásticamente nuestras emisiones. Vamos a tener que también como implementar pues de manera rápida y a una escala enorme una serie de soluciones que nos permitan capturar parte del carbono que ya se encuentra en la atmósfera. Sabemos también que las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser una forma muy efectiva de capturar parte de este carbono y que generando y restaurando sumideros de carbono podemos contribuir también a refrescar el planeta a largo plazo, a cambiar las condiciones a largo plazo y a lograr una serie de beneficios fundamentales, ¿no?, múltiples e importantes, tanto ecológicos como sociales, ¿no?, que es un poco también a lo que estaba aludiendo Luis. Entonces, dentro de estos beneficios, pues la absorción de carbono, pues quizás sea el servicio que más ampliamente es reconocido en estos momentos,
Pero como comentaba Luis, en las ciudades, por sus características y condiciones, ¿no? Su tejido y su disponibilidad de superficie, pues también son igual, si no mayor, más importantes, algunos de los otros beneficios, ¿no? Otras de las funciones críticas de los servicios ecosistémicos en los que indagaremos en más detalle más adelante en esta presentación, ¿no? Y simplemente continuando con eso, pues también sabemos que no va a ser, por la situación en la que nos encontramos de tan adelantada, ¿no? De contexto de crisis climática y de generación de emisiones, el cambio que necesitamos hacer es tan drástico y tan rápido que no vamos a ser capaces de realizar esta transformación y mucho menos en el tiempo que necesitamos hacerlo. O sea, no vamos a llegar a tiempo si no somos capaces de movilizar a todos los sectores de la población, de la sociedad, para participar en este cambio. Entonces, ese también era otra de las cuestiones, ¿no? Sabemos que necesitamos hacer una transformación enorme que va a requerir absorber carbono y necesitamos movilizar a la sociedad en su conjunto. Entonces, por ello, queríamos un poco, partiendo de esta premisa, pues ampliar el alcance del programa. No, perdona, Manu, vuelve, que me voy a quedar en esta diapositiva un ratito. Queríamos ampliar el alcance del programa, por un lado para atraer a una diversidad de agentes y por otro pues para fomentar que se valore y se considere la naturación urbana más allá de la absorción de carbono. Como ha comentado ya Luis, el precio, pues tener un precio fijo limita la posibilidad de adaptación, ¿no? Y de tener una respuesta flexible y ágil a un mercado cambiante que se está modificando muy rápidamente. Entonces, ahí lo que se ha buscado es pues saber qué precio va a ser un precio algo dinámico, que se va a actualizar periódicamente, que además tiene que responder a unas necesidades concretas para poder garantizar que el precio está de acuerdo no solo a la realidad del mercado, sino a la realidad de la compensación de carbono que se quiere realizar, ¿no? Que ese precio sea suficiente para que se puedan realizar las acciones necesarias para que esos árboles no solo se puedan plantar, sino que se puedan mantener. Y ya, bueno, ya no estaríamos hablando necesariamente solamente de árboles, sino de intervenciones de naturaleza urbana en su conjunto. Por otra parte, en el punto 3 podéis ver que también lo comentaba ya Luis, ¿no? Esta conexión con la Oficina Española de Cambio Climático, con otras de las entidades que están operando a escala nacional, pero también internacional en este ámbito, para intercambiar experiencias, conocimiento y progresar en esta vía que de momento es bastante incipiente, ¿no? Pero que es un interés compartido, para también, y por otro lado también para facilitar el reconocimiento por parte de aquellas iniciativas que lo deseen en este programa, ¿no? Esa alineación entre Madrid Compensa y el registro de huella de carbono. En el punto 4, pues la actualización del decreto, que también mencionaba ya Luis, pues estos cambios se han reflejado en el decreto, que es al final la estructura legal que fundamenta el programa, con el objetivo de lograr esa mayor agilidad y que se puedan dar una serie de cambios iterativos en función, pues, no solo de un contexto cambiante, sino también de la capacidad de aprender, ¿no? Y de ir afinando y rediseñando este programa a medida que se vayan implementando las diferentes iniciativas. A continuación también, pues, el flujo del servicio. Vimos aquí que detectaron esta necesidad Luis y su equipo, ¿no? Que era necesario analizar los procesos internos y externos para buscar una mayor flexibilidad dentro de los condicionantes de procedimientos administrativos, instrumentos y herramientas municipales, también con el fin de buscar una agilidad que será crítica a medida que este programa pueda ir creciendo en escala y en impacto. Y buscando también esta idea de posibilitar y reforzar el aprendizaje continuo. En cuanto a la evaluación de servicios ecosistémicos, pues ahondaremos en esto un pelín más adelante, pero lo que se buscaba también era empezar a valorar de otro modo la naturaleza, ¿no? Pensar que no,
no queremos considerarlo tanto un coste público que pueda generar unos beneficios individuales, ¿no? Como el ejemplo pues, más sencillo sería cómo aumenta el valor de una, el precio de mercado de una vivienda por estar pues, cerca de un parque, sino reconocer pues, que estos la naturación urbana genera una serie de beneficios múltiples, empezar pues, a difundir o a aceptar esa idea más generalmente, mejorar la forma que tenemos de evaluarlo y medirlo y para poder reconocer eso, el papel fundamental que desempeña y con el tiempo quizás poder llegar a un reparto pues, mejor, más justo de los costes y beneficios asociados a la naturación urbana. A lo largo del proceso hemos visto que al final pues, estábamos pensando quizás en un principio más en la relación entre el ayuntamiento y las diferentes organizaciones participantes, ¿no? Eso fue quizás el foco de arranque con también este tema del decreto, pero rápidamente pues cobró importancia también esta idea de que dentro del ayuntamiento pues hay una serie de equipos que desempeñan un papel fundamental y bueno, y quisimos un poco también indagar en esta parte y conectar con algunas de las áreas críticas dentro del ayuntamiento que Luis ha mencionado, pues zonas verdes, equipos como los del Bosque Metropolitano que plantan o que tienen intención de hacerlo, como Calle 30, el Bosque Metropolitano, como he dicho. Y por otro lado también, no solo conectar, sino también pues, hacerles partícipes, porque en algunos casos su participación es crítica para el éxito del programa, ¿no? Sobre todo a largo plazo. Y también aumentar pues, de esa forma pues, quizás la legitimidad, reconocimiento de este programa dentro del ayuntamiento en su conjunto y ofrecer la posibilidad de que estos otros equipos también puedan influir en el diseño de forma que responda a sus necesidades y también sea más resiliente a largo plazo, ¿no? Entonces eso es algo que también pues, veréis en los próximos pasos, pues, que son unos de los siguientes pasos fundamentales. Como comentaba, y ahora sí que podemos pasar a la siguiente, Manu. Uno de los ejes fundamentales ha sido la ampliación del alcance del programa. Y aquí os queremos mostrar un pequeño vídeo en el que se explica cómo pasamos de tener 2 a 4 modalidades de participación. Así que cuando podáis... Madrid Compensa es un programa de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad. A ver, aquí está. Ahora. Madrid Compensa es un programa de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Madrid. El programa contribuye a generar servicios ecosistémicos, es decir, aquellos beneficios que el funcionamiento de un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. El programa Madrid Compensa está dirigido a cualquier entidad pública, privada o social que quiera compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Madrid como consecuencia de su actividad. Existen 2 formas de participar. En la primera, la entidad puede contribuir mediante una aportación económica a fortalecer la naturaleza urbana de Madrid. En la segunda, es la propia entidad quien se encarga directamente de realizar la plantación. Si tu organización está interesada en participar, deberás solicitar su adhesión al programa a través del formulario electrónico que figura en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Primero, selecciona la modalidad de participación. En la modalidad A, tu organización puede invertir el dinero de 2 maneras: en la creación de nuevas plantaciones que actúen como sumideros de carbono o en incrementar la presencia de la naturaleza en la ciudad. Siguiendo la modalidad B, tu organización puede encargarse directamente de realizar la plantación, siguiendo las directrices de los servicios municipales competentes en suelos públicos propuestos. En suelos de dominio público, los servicios municipales competentes supervisarán la plantación. En suelos de titularidad privada podrán adherirse al programa a las plantaciones realizadas en los últimos 2 años en el municipio de Madrid, siempre que cumplan los criterios de sostenibilidad requeridos. Una vez el ayuntamiento ha aceptado tu solicitud, o bien obtendrás el número de cuenta bancaria a la cual tu entidad debe transferir el dinero, o bien recibirás la información que debes proporcionar para continuar con el proceso. El día de la plantación, en la modalidad A, el ayuntamiento ejecutará la actuación en el terreno seleccionado y en la época más adecuada. De manera voluntaria, las personas de tu organización podrán acudir para participar y disfrutar del contacto con la
naturaleza. En la modalidad B será tu organización quien se encargue de realizar la plantación. Tras la plantación, tu entidad obtendrá un título como reconocimiento y muestra de su participación en el programa, a través del cual podrá conocer cómo contribuye a compensar CO2 y generar otros beneficios ecosistémicos. Finalmente, para que tu actuación perdure, un buen mantenimiento será fundamental. En Madrid Compensa creemos que naturalizar Madrid es posible. ¿Te unes? Genial, pues muchísimas gracias y gracias de nuevo a Paula, que está por ahí y bueno, es la estrella de este vídeo. Y nada, pues si volvemos a la presentación, ahí está Paula. Genial, mil gracias. Pues un poco lo que ha comentado el vídeo, pues tenemos estas cuatro modalidades de participación, ¿no? Que se distinguen, por un lado, la aportación económica de la ejecución de la realización directa de plantaciones y dentro de estas dos modalidades, a su vez, encontramos otras dos variaciones, ¿no? O sea, tendríamos la modalidad A1, la A2, la B1 y la B2. Pero bueno, por no repetir un poco lo que dice el vídeo, podemos continuar. Y volvemos al modificación del precio. Genial. Pues un poco lo que hemos comentado tanto Luis como yo, que la idea es adaptar el precio a las necesidades actuales con la idea de que va a ser un precio evolutivo que va a necesitar irse adaptando de forma iterativa a los diferentes cambios, tanto del mercado tan cambiante de la compensación de carbono como a los posibles cambios en las necesidades de plantación y mantenimiento, ¿no? Que son que pueden verse afectadas, por ejemplo, por los impactos del cambio climático o por las diferentes medidas que se vayan decidiendo tomar en función del aprendizaje que se realice a través del proceso de plantación y evaluación de las plantaciones. Y aprovecho para darte de nuevo la palabra, Luis, y continuamos con... Vale. Mira, estaba respondiéndote, Julio, en el chat, que comentabas que en la modalidad 2, ¿cómo se hacía el mantenimiento? Cuando es una entidad la que hace la intervención, la plantación, en principio, si no es una zona de conservación municipal, ellos se tienen que encargar los dos primeros años de hacer esa conservación y luego ya pasaría a conservación municipal. Y en el caso en que ya sea una conservación municipal, un espacio que conserva el ayuntamiento, ya directamente el ayuntamiento se haría cargo de esas plantaciones. O sea, el rol del ayuntamiento realmente es importante porque conservar esas plantaciones, os podéis imaginar que son 30 años, es una responsabilidad y que realmente no se está pagando con el precio que tiene la tonelada de CO2. El precio básicamente sirve para hacer una plantación en buenas condiciones y bueno, y si acaso cubrir esos dos primeros años o unas labores un poquito más exhaustivas en los primeros años. Luego ya el resto de la conservación es a costa del ayuntamiento y no está reflejado en ese precio realmente. Os voy a comentar muy breve porque yo creo que nos estamos comiendo mucho tiempo, pero nada, si quieres pasar la diapositiva, claro. Como sabéis, bueno, pues las entidades que están o que les puede interesar este programa son entidades que no están sujetas a obligaciones de reducción de emisiones o de compensar sus emisiones. Son aquellas que básicamente hacen sus actividades en el sector difuso, que no está regulado, ¿no? Pero, como os decía, es posible que este sector se regule en el futuro y, en cualquier caso, su responsabilidad es cada vez mayor. Al también tener ellas estas entidades, una mayor interés en realmente en sus balances de CO2, nos encontramos con que, bueno, a veces nos exigían que si había alguna certificación pues más robusta o como más fundada que el Madrid Compensa, ¿no? Y esto sí que ha sido una demanda que cada vez está siendo más creciente. Entonces, una novedad importante del programa es que es el enlace ya no solo para tener ese reconocimiento municipal, que bueno, pues tiene el alcance que tiene, sino el poder abre la puerta a poder aparecer en un registro que resulta como más, digamos, que da más entidad o más empaque a lo que es esta
actuación de compensación, como es el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Lo que nosotros abrimos la puerta es, no quiere decir que sea directa esa, la participación en el Madrid Compensa con estar en el registro de estas de huella de carbono ministerial. Lo que hacemos es que esas compensaciones, este registro tiene como dos partes. Por una parte estaría lo que son los proyectos de plantación o los proyectos para realizar estas plantaciones, y por otra estaría lo que es el control de la huella de carbono, de la evaluación de la huella de carbono de las entidades. Nosotros desde Madrid Compensa, ¿qué es lo que ofrecemos? Que las plantaciones que se hagan dentro de Madrid Compensa podemos incluirlas en ese registro de proyectos de absorción de acuerdo a las condiciones y a los requisitos que nos exige el Ministerio, ¿no? Entonces formarán parte de esa bolsa de proyectos que el Ministerio reconoce como válidos para compensar huella de carbono. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y por eso no es directa el aparecer en este registro, porque le tocaría a la entidad la segunda parte, que es cumplir los requisitos y las condiciones que el Ministerio pide de acuerdo a su certificación de cálculo de emisiones y su agenda de y su ahí no me sale, su presupuesto, digamos, su de CO2, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que abre esa puerta y hay la posibilidad, a través del Madrid Compensa, que antes no existía, de, a la vez que estás obteniendo el título, el reconocimiento del ayuntamiento, poder optar a tener también el reconocimiento y el certificado del ministerio. Dice, le he visto que decía Julio en el chat. Estoy súper lo siento. No, tranquilo, si es que se trata de esto, yo creo. No, que sí, claro, hablamos de entidades públicas y de entidades privadas, e incluso ciudadanos de manera independiente podrían participar en el programa. No creemos que sea lo más habitual, al menos que ciudadanos individualmente lo hagan, pero sí que se puede producir la situación de que asociaciones o, pues yo qué sé, ARBA, grupos de ciudadanos sí que quieran participar porque estén motivados. Y ahora vamos a pasar a Ana, porque uno de estos aspectos que también mejora y sensiblemente respecto a lo que teníamos era esa evaluación de servicios ecosistémicos que ahora sí que vamos a tener dentro del programa. Y ahí es Ana quien nos puede comentar la herramienta en la que han estado trabajando. Ana, todo tuyo. Hola a todos, gracias Luis. Pues ya me han dicho que vamos fuera de tiempo, así que os lo voy a contar así muy rápidamente, y si hay preguntas, pues yo me quedo más tarde, no hay problema. Nuestra labor desde el grupo de Bosque Urbano fue un poco esto que se ha hablado, ¿no?, de los servicios ecosistémicos y cómo ampliábamos el catálogo, en cómo lo podíamos concretar y cómo lo podíamos medir. Entonces, hicimos un primer trabajo con todos los miembros del equipo, tanto de Bosque Urbano como lo que habéis visto, ¿no?, todo el grupo de trabajo que estábamos del Ayuntamiento, de Darmaterlas, del ITD, en primero la identificación de esos servicios ecosistémicos, porque hay muchísimos, ¿no? Entonces, partimos de clasificaciones internacionales y concretamos al tipo de proyectos en el que estábamos trabajando. Porque en este caso estábamos hablando de plantaciones urbanas, también plantaciones periurbanas y estábamos trabajando con proyectos muy variados, que iban a ser desde proyectos a pequeña escala en arbolado viario, por ejemplo, hasta miles de árboles que estuvieran plantados en un contexto más forestal en zonas periurbanas. En función de eso y el tiempo que teníamos, concretamos a qué podíamos llegar en esta primera fase y en qué trabajaríamos más a medio y a largo plazo. Identificamos las metodologías de cálculo de esos servicios ecosistémicos que habíamos identificado, cuáles existían, cuáles podíamos adaptar a la Ciudad de Madrid y cuáles tendríamos que pensar en ese más largo plazo, incluso en desarrollar algunas específicas. Y lo que siempre buscábamos era el desarrollar alguna herramienta de cálculo o interfaz de cálculo que fuera sencilla de utilizar, que estuviera enfocada para ser utilizada por el propio ayuntamiento, por los técnicos del ayuntamiento, y que pudieran incorporar los datos de ese proyecto de plantación y obtener rápidamente los servicios ecosistémicos, calcularlos.
siempre estamos hablando de la cuantificación de los servicios ecosistémicos, no de su valoración económica, que eso sería como un segundo paso que en este proyecto no se incluía, no era el objetivo. Si pasamos a la siguiente. Bien, pues esto es la lista de los servicios ecosistémicos que identificamos como relevantes para el proyecto. Y mira, si pasas a la siguiente. Ahí. Vemos a cuáles podemos llegar en esta primera fase, que son realmente son los servicios ecosistémicos más cuantitativos, por así decirlo, que en los que incluimos el secuestro de carbono y el almacenamiento, que sería lo que son capaces de secuestrar las plantas anualmente y el global de todo el carbono que tiene almacenado una masa madura, la producción de oxígeno, captación de contaminación atmosférica, disminución de la escorrentía o las aguas de tormenta, el ahorro energético que está relacionado con los árboles que están plantados alrededor de los edificios, como la sombra que proyectan y el control de la temperatura que realizan influye en el ahorro, en el consumo energético en esos edificios, ¿no? Y hemos incluido parcialmente, de acuerdo, la biodiversidad. En realidad hemos hecho como un conteo de especies por estrato, pero nos gustaría esa biodiversidad desarrollarla más y sobre todo relacionar lo que es el número de especies con la influencia que tienen esas especies en la composición del bosque urbano de Madrid, del bosque urbano por zonas, desarrollar algún índice de biodiversidad. Pero bueno, por dar un apunte, que siempre es interesante, pues lo hemos incluido parcialmente. Si pasamos a la siguiente, porque voy así a velocidad del rayo. Las hipótesis de trabajo que trabajábamos, decía yo, que teníamos gran variedad de proyectos. Entonces, nuestra unidad de cálculo iba a ser el árbol individual. Hay muchos modelos que están basados en el cálculo de ecosistemas o de todo el bosque urbano de una ciudad y que trabajan, por ejemplo, a píxeles o a escalas de trabajo más a nivel paisaje. Pero en nuestro caso, como variábamos desde 5 árboles hasta 1000, pues teníamos que utilizar una unidad común que fuera el árbol individual. Queríamos utilizar un modelo también que fuera internacional y no desarrollar un modelo local específico para la ciudad de Madrid, porque tiene la ventaja un modelo internacional que esté aceptado por toda la comunidad científica, el que nos permitía luego trasladar nuestros resultados y poder compararlos con otras ciudades europeas, porque al final Madrid también es una ciudad que tiene mucha proyección y también lo hemos visto a la hora de presentar el trabajo, no hay mucho interés y eso a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos trabajando sobre el terreno, la importancia de utilizar métodos comunes que nos permitan compartir el trabajo. Así que elegimos el modelo de iTree, que es un modelo desarrollado inicialmente en Norteamérica, pero que se está convirtiendo en el estándar en Europa, también está desarrollándose en Asia, en Latinoamérica. Y un primer trabajo que hicimos fue el cómo adaptar este modelo norteamericano a la realidad de Madrid, ¿no? Entonces, trabajamos con equipo, con colaboradores en el equipo que ya habían trabajado en este tipo de proyectos, en adaptar a iTree, en este caso a Reino Unido, que es el contábamos con Kenton Rogers de Triconomics y también estábamos en contacto directo con el grupo de trabajo del Servicio Forestal de Estados Unidos que desarrollaba el modelo de iTree. Entonces, primero hicimos ese primer bloque que veis ahí, que es utilizar los datos atmosféricos de la ciudad de Madrid, utilizar los datos de las especies de la ciudad de Madrid, utilizar el inventario de arbolado de la ciudad de Madrid como datos de entrada para meter en iTree y también los datos de contaminación de estaciones meteorológicas que estaban en nuestra zona de estudio. De manera que aunque las ecuaciones fueran comunes a ese modelo, pues nuestros datos de entrada ya eran locales, ya hemos hecho esa primera adaptación. Una segunda adaptación en la que hacíamos era en que, como han incidido mucho, ¿no?, Alicia y Luis, en la idea de que los árboles los plantas, pero que luego tardan mucho tiempo en crecer, ¿no? El máximo de servicios ecosistémicos se alcanza en la madurez. Y todos esos años, ¿no?, esa progresión, teníamos que modelar el crecimiento de los árboles. Y para ello utilizamos el crecimiento de los árboles en la ciudad de Madrid. De esta manera lo que introducíamos era cómo crece un árbol, no un árbol tipo, no un árbol ideal, no un árbol en condiciones ideales o no un árbol en Norteamérica, sino cómo crece un árbol en Madrid.
con la morfología de las calles que tiene Madrid, con la limitación espacial, con las prácticas culturales y los tratamientos que se dan en la ciudad de Madrid. Entonces, era un segundo paso, que en este caso lo hemos hecho, la primera vez que se hace así, que es esa proyección temporal utilizando los datos reales de los árboles de Madrid. Y con eso construíamos la base de datos que alimenta una interfaz de cálculo muy sencilla, que permite a los técnicos, introduciendo el número de árboles, las especies y las tipologías de localización, que ahora os explicaré, y nos da los datos de salida, que son el secuestro, el CO2 almacenado, la producción de oxígeno, la contaminación atmosférica y la escorrentía. Si pasamos a la siguiente, aquí veis, como os comentaba, ¿no?, que sabíamos de la bibliografía, que esa progresión de los servicios ecosistémicos, aquí tenemos, por ejemplo, me parece que es superficie foliar, biomasa, proyección de copa, todos son valores relacionados con esa provisión de servicios ecosistémicos que alcanza un pico de madurez cuando en la clase de edad en la que alcanza la madurez. Y luego empieza otra vez a decaer cuando el árbol ya empieza a ser sobremaduro o decrépito. En el caso de una masa forestal, el número de árboles que plantamos es mucho mayor que el árbol que vamos a tener en la madurez, ¿no? ¿Por qué? Por ese enfoque que nos enseñaba Luis, esas plantaciones forestales con plantas muy pequeñas, ese mantenimiento que se va a dar en una zona forestal que es muy distinto al que se tiene en un arbolado viario o en una zona jardinada. Y por otro lado, en la zona urbana, asumíamos que los árboles plantados van a ser los árboles que vamos a tener en la madurez. El árbol que plantamos en un alcorque va a ser el que luego nos va a llegar a la madurez. No vamos a plantar tres árboles en un alcorque esperando que nos sobreviva uno, ¿no?, que sería un poco la filosofía que se utiliza en las zonas forestales. Y en la siguiente diapositiva. Y esa proyección que hacíamos a futuro estaba basada en una estratificación de la población de árboles, de esos árboles tipo o árboles medio. No sacábamos un solo árbol ideal, sino que distinguíamos entre las zonas urbanas y periurbanas, por esa diferencia de mantenimiento de la que usted estaba hablando. Dentro de las zonas urbanas, además, distinguíamos los árboles que crecían en alcorque de los árboles que crecían en zonas verdes, por la diferencia tanto espacial en la zona aérea, por no tener las limitaciones de los edificios, del mobiliario urbano, etcétera, que tiene un arbolado viario, y también el menor desarrollo que tiene el sistema radical de un árbol que crece en un alcorque versus otro que crece en un espacio abierto. Por otro lado, dentro de esas tres categorías añadíamos también el que estuviera o no cercano a los edificios, porque añadiríamos esos servicios ecosistémicos extra de ahorro energético en los árboles que estuvieran situados a un umbral menor de 18 metros en la zona de influencia de un edificio. Y además añadíamos cinco edades distintas. En este caso hablábamos de edades relativas, que son las que se utilizan en gestión de bosque urbano, en gestión de arbolado en general, en el que clasificábamos los árboles en no consolidados, cuando son recién plantados, con la copa todavía que viene de vivero, joven, cuando ya se ha establecido y está desarrollando el sistema radical, adulto, cuando experimenta junto con la etapa joven, el mayor crecimiento hasta alcanzar la edad madura, en la que ya el crecimiento se estanca, la talla mayor, y el máximo de servicios ecosistémicos, y luego ya extramaduro cuando empieza un poco a decaer el tamaño, empieza a replegarse. No seguimos, ¿vale?, con decrépito y muerto, porque esos árboles en gestión de bosque urbano van a ser cortados. Los árboles en la ciudad no se mueren de manera natural, sino que son retirados cuando alcanzan el final de su vida útil, ¿no?, cuando los diservicios aumentan, en este caso fundamentalmente el riesgo, son mayores que los servicios ecosistémicos. Entonces llegábamos hasta ahí. En esta primera fase hemos conseguido hacer los cálculos a masa madura, pero nos gustaría ampliarlo en próximas fases para poder incluir toda esa progresión. Y también hemos llegado a un 40% aproximadamente de las especies de interés que nos gustaría ampliar en siguientes fases. ¿Por qué hemos llegado a pocas especies de interés? Pues porque muchas especies, el ayuntamiento está cambiando, no solamente en este caso, ¿no?, con lo de Madrid Compensa, sino en muchas otras cosas, en iniciativas que lleva desde hace tiempo, cambiando la filosofía de los árboles, adaptándolos al cambio climático, y muchas de las especies nuevas que está planteando a futuro, también con la iniciativa de Bosque Metropolitano, son especies
que no estaban plantadas hasta ahora. Entonces no teníamos datos en la base de datos de la progresión de esos árboles, que poco a poco vamos a irlas incorporando y que también podremos utilizar modelos de especies forestales. Y si pasamos a la siguiente, la herramienta de cálculo, bueno, esto lo cuento en plan críptico, utiliza la base de datos con los datos que hemos visto de entrada, salida y ofrece una salida tanto en forma de tabla de Excel, ¿no? Más clásica, en la que, bueno, pues tenemos todos los valores que se pueden descargar, y también una salida más gráfica que se puede utilizar también como herramienta de comunicación por parte de los gestores, tanto en el tema de Madrid Compensa como, pues, esperamos que para otros proyectos de plantación que tenga el ayuntamiento en otros ámbitos. Y yo creo que lo he contado así ya todo rápidamente. ¿Ya? Paso la palabra. Gracias, Ana. A Luisa, Alicia, Luisa. Gracias. Bueno, yo creo que ya este segundo bloque ser conscientes de que esto es un servicio municipal, que es una relación de actores entre unas organizaciones y el ayuntamiento, y cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a hacer que este servicio sea más claro, se comunique mejor y digamos que pueda adquirir una masa crítica de participantes. Como ven que la tendencia, pues, ha decaído, tratar de empezar a subir esa curva. Entonces, toda la información que se recoge de la herramienta de servicios ecosistémicos, digamos que se va a plasmar en el certificado que se le entrega a las organizaciones que participan en el programa. Ese es uno de los cambios. Aquí ven, el certificado que se emite a la organización, o sea, se ha emitido durante los 11 años hasta hoy, y vamos a empezar a modificarlo, y esta, digamos, es un poco la innovación, que un ayuntamiento va a entregar un certificado de participación donde no solo se incluye la captación de CO2, sino que se entrega una información sobre los servicios ecosistémicos. En la primera hoja van a estar los 6 servicios ecosistémicos que cubrimos en esta primera fase, con su cuantificación, su valor, y tendríamos un anexo explicativo, divulgativo, de qué significa eso. Entonces, incluimos un QR, y digamos que esto ya lo vamos a incluir como dentro del contrato de diseño para mejorar, pues, el diseño, porque estamos en work in progress. Entonces, voy a hacerle rápido como a este bloque para que entendamos un poco los otros cambios. Pasemos hasta el decreto que ya lo hemos hablado. Dale, pasa más. Entonces, bueno, llegamos aquí en comunicación. Aquí tuvimos un reto porque primero pensamos que queríamos como independizarnos y hacer una página web un poco más amigable, pero nos dimos cuenta que es importante mantener, pues, como estar en la estructura del ayuntamiento para que esta página web tenga soporte, y cambiamos a un modo que en el ayuntamiento se llama boletín informativo. Y creamos unos apartados donde creamos un menú, utilizamos unas fotografías de un concurso interno del ayuntamiento, creamos dos nuevas secciones, una la de servicios ecosistémicos y otra la de las modalidades. Pasa la que, entonces, aquí digamos que estas serían las modalidades con lo que nos permite el diseño de la página web. Aquí están las 4 modalidades con una misma estructura, la forma de participar, ejemplos y por cada modalidad. Como esto es un poco, digamos que no tan amigable, o sea, digamos que entender cuál es el flujo de las modalidades, pues por eso digamos que decidimos hacer un video que pudiera explicar mejor a las organizaciones el camino o la ruta a seguir de acuerdo a la modalidad elegida. Pero esta está la información que va a estar en la página web, con el video que va a estar alojado en el canal del ayuntamiento, del YouTube del Ayuntamiento de Madrid. Siguiendo, pues, como todos los requisitos de accesibilidad y de criterios de diseño del ayuntamiento. Otra mejora que conseguimos con este proyecto es que conectamos con el geoportal del ayuntamiento, que está en el área de gobierno de desarrollo urbano. Entonces vamos a tener un visor que nos va a permitir visualizar la localización de las plantaciones, y en la ficha básica de cada organización vamos a tener la información del el número de especies plantadas y emisiones compensadas y servicios ecosistémicos generados. Entonces esto, digamos que va a salir ahora en el lanzamiento de la página web. Continuamos.
Otra cosa que estamos haciendo es que pues, esto es un servicio, y como tal, pues tiene unos flujos de información, unos actores, unos procesos, unos riesgos. Entonces, lo que hicimos es análisis, un análisis de principio a fin de todo el flujo del servicio, porque como incorporamos elementos nuevos, tendríamos que definir como la forma de automatizarlo para poderlo operar, porque pues, lo que queremos es que se aumente la participación. Y el equipo que antes estaba asumiendo este servicio, pues era, digamos que una persona, pero si vamos a aumentar masa crítica, tendríamos que optimizar el servicio. Entonces aquí entramos con la calculadora de servicios ecosistémicos y tenemos que conectar esa información automática al geoportal y al certificado. Para esto, mañana tenemos una reunión con Smart and City que nos van a ayudar un poco a garantizar que no se pierda la información y que podamos operar, digamos que en este tiempo de manera segura, con posibilidad de escalar ya, pasar de un Excel a una aplicación, un entorno web o algo que permita una pues mayor operabilidad del servicio. Entonces, también digamos que detectamos un gap en la comunicación con las empresas. No sabíamos por qué entraban al programa, qué esperaban, de dónde sacan los fondos, si es del programa de responsabilidad social empresarial, si no. Entonces, aquí estamos trabajando en una encuesta de satisfacción que nos va a permitir pues, como, conocer como toda esa información pues, ya de una manera como más ordenada y poder tener la trazabilidad de todo el programa, desde la adhesión hasta el momento de la plantación. Bueno, entonces digamos que todo ese es el bloque rápidamente de capa organizativa, comunicativa, relación de actores, que complementa los otros bloques técnicos y de, digamos, de cambios legales y de modalidades. Para contarles que este proyecto nació originalmente con la idea de rediseñar el flujo de la empresa hacia el ayuntamiento, pero nos dimos cuenta que la herramienta de servicios ecosistémicos era útil y servía para el resto de plantadores del ayuntamiento. Entonces ahí emergió, digamos que, un nuevo objetivo del proyecto que empezamos a explotar y creo que pues, va a servir mucho, que pues, se resume en esta diapositiva, que no sé si Luis ya para terminar, pues nos cuentas que esto también es otra rama del proyecto que estamos abordando en este momento. Sí, muy, muy, muy rápido. Ya simplemente, o sea, yo creo que grandes novedades sobre este programa y lo que había, pues una, de cara interior al ayuntamiento, yo sé que a lo mejor fuera de los que no conocéis bien el ayuntamiento, no os puede parecer, pero es muy importante, es realmente difícil a veces tener herramientas para dar curso a demandas, por ejemplo, que vienen de fuera de entidades que quieren participar en, pues eso, fue una avalancha después del Filomena, el querer participar en recuperar ese arbolado. Bueno, pues no teníamos esas herramientas, ¿no? Ahora el Madrid Compensa puede ayudarnos. Y de cara afuera yo creo que es interesante la replicabilidad de este programa, sobre todo por ese aspecto. Bueno, les estamos dando esta herramienta internamente a otros compañeros como el Bosque Metropolitano, que también está teniendo la demanda de muchas entidades que han escuchado que Madrid va a plantar 1 millón de árboles y que quieren participar y no tenían esta herramienta. Es decir, lo vamos a sale un poco de lo que es nuestro nicho, digamos, de CO2 para ampliarlo a otras posibilidades de participar en naturalizar la ciudad. Y creemos que la vinculación con la Oficina Española de Cambio Climático es interesante. Además, estamos desarrollando una parte que a ellos ya habían o nos habían mostrado el interés, que es el añadir estos valores que hasta ahora no se contabilizaban en las plantaciones en ciudades, todos estos valores que os ha comentado Ana de servicios ecosistémicos. Creo que es una novedad importante y que hace atractiva la herramienta. Y por último, creemos que puede ser una herramienta perfectamente aplicable a otros municipios que se encontrarán probablemente en similares situaciones administrativas de dificultad de canalizar el interés de entidades en participar en el municipio, que también tendrán interés de plantar en sus municipios, pero que también estén en el registro de huella de carbono y todo esto, y bueno, y que lo hagan ya con una metodología que se ha empezado a probar en Madrid y que, bueno, veremos que en los próximos años cómo funciona, pero que, bueno, que ya tiene unos precedentes y sabemos que va a funcionar. Un poco como colofón o como cierre, Luisa. Os paso la palabra, Luisa, si cierras tú. No, okay.
Bueno, ya para terminar, entonces, este sería como el proceso de transferencia que vamos a seguir. Vamos a darnos un tiempo para probar la herramienta por parte del programa Madrid Compensa y paralelamente, pues también siguiendo las demandas adentro del ayuntamiento, vamos a ir transfiriendo la herramienta. O sea, ya la próxima semana tenemos la reunión con el Bosque Metropolitano, que pues nos llamaron, nos dijeron, o sea, estamos interesados, necesitamos aplicar la herramienta en el bosque, o sea, vamos a empezar a con esa reunión la próxima semana. Como próximos pasos, también tenemos, o sea, aquí los tenemos, digamos, la reunión del Bosque Metropolitano, la puesta en operación del nuevo servicio con el lanzamiento de la web la tercera semana, y tenemos pendiente el lanzamiento del programa, pues como bajo este nuevo esquema, a través de una plantación, pero que está pendiente por definir. Y oportunidades, pues quería como contarles acá que hay una oportunidad de poder aplicar esta herramienta en el programa de Alcorque Cero del Ayuntamiento de Madrid, donde ya se tiene 9 millones de euros pues como reservados para estas plantaciones, para plantar 11.216 árboles en los alcorques vacíos. Entonces, pues sería una gran oportunidad y pues necesitamos es como el impulso para poderlo conectar. Porque, pues, digamos que en este momento estamos desconectados, sería una gran oportunidad decir que en este proyecto podríamos aplicar esa herramienta. Yo creo que hasta ahí lo dejamos y, bueno, esta sesión queda grabada y bueno, si tienen alguna pregunta, igual ya tenemos poco tiempo, pero si hay alguna pregunta o algo, tenemos disponibilidad. Okay. Bueno, entonces yo creo... Sí, dale, tiene una pregunta. Yo pregunto. Sí, es que una cuestión sobre el tema de los 22 euros por tonelada. ¿Se ha pensado en algún mecanismo para la sostenibilidad económica del programa? Es decir, ya se ha hablado que la vida útil del árbol es... ¿no? Con mi conocimiento también, ¿no? 30 años, entonces que esos 22 euros más o menos podrían pagar los primeros 2 años. ¿Qué pasa con los otros 28? Cuando, si es que este proyecto escala como quisiésemos escalar, ¿todo tendría que ser recurso público o tendríamos que explorar algunos otros mecanismos para que el programa en sí mismo tenga esa sostenibilidad financiera? Hombre, os respondo. En principio, es un coste el posterior, el de conservación de estas plantaciones, que está asumido por el ayuntamiento. De hecho, se están proyectando estas plantaciones en zonas que ahora mismo no tienen arbolado, pero que son parte de los contratos de conservación municipal. Es cierto que ya no pensando solamente en Madrid, sino pensando en otros municipios que pudieran interesados, además municipios a lo mejor con menos recursos propios y con más superficie de plantación que Madrid, que eso que incluso habrá, quizá habría que pensar en fórmulas de gestión compartida y sería muy interesante. Es verdad que eso también complejiza administrativamente la situación, que de esta manera se simplifica al ser el ayuntamiento que conserva las plantaciones, pero en el caso de Madrid estas estarían garantizadas bajo cualquiera de los programas que hay, el Bosque Metropolitano como las zonas verdes municipales. Pero bueno, sí que es una buena pregunta y más que pensando en Madrid, como te digo, pensando en replicar este programa, el abrirlo a otras posibilidades de gestión de zonas verdes o de plantaciones en zonas urbanas. Pero bueno, es abrir un capítulo extenso y complejo, pero bueno, que a lo mejor se podría abordar. Gracias, Luis. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, y si no, pues ya cerramos por el día de hoy. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Compartimos la grabación, las diapositivas y bueno, fue muy útil todos los comentarios y vamos a incorporar pues como mejoras y a terminar pues como todos los detalles ya para lanzar el programa dentro de 2 semanas. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.